Buenas tardes a todas y todos, concejales, secretario municipal, directoras, directores, a funcionarios y funcionarios presentes y también a vecinas y vecinos que están presentes aquí en Consejo, como quienes están viendo de manera virtual su transmisión. Daremos inicio al Consejo Ordinario este martes 16 de agosto del 2022 con la presencia del concejal Jaime Mendoza, concejal Alexander Enríquez, concejal Daniel Domínguez, concejal Armando Rojas, concejal Claudio Martínez y concejal José Luis Cavión. Buenas tardes. Pasamos al primer punto de la tabla que corresponde a la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 2 de agosto del 2022. ¿Hay algún comentario específicamente al tema de los acuerdos? No se da por aprobada, salvo que me hagan llegar algunas observaciones en los plazos que sean prudentes. ¿Ya? Pasamos inmediatamente a lo que es la correspondencia. 2.1, carta de la Junta de Vecinos Residencial Chacra San Pedro, solicita como dato, fue remitida a jurídico. 2.2, carta de la agrupación Creando Sueños y Nuevo Amanecer, solicita poder utilizar Plaza Centenario, derivada al administrador municipal. 2.3, carta de la agrupación Deportes Milipilla, de todos los tiempos, solicita traslado de IDECO. Carta de la Junta de Vecinos del Portal, solicitudes varias, DGA DOM. 2.5, carta de la Junta de Vecinos del Cardal San José, solicita limpieza de microbasural, DGA. 2.6, carta de la Junta de Vecinos del Cardal San José, solicita auto y tómbola, administrador municipal y comunicaciones. 2.7, carta del Club de Rodeos Laboral Culiplan, solicita permiso municipal, administrador municipal. 2.8, carta de la vecina Arturo Godoy, solicita permiso municipal, inspección. 2.9, carta de la vecina Yamilé Cepe, solicita permiso municipal, inspección. 2.10, carta de la vecina Catalina Cornejo Celedón, solicita aportes para proyecto, derivada a Dideco. 2.11, carta de la vecina María Regina Ramos, solicita corte de algo, derivado a la DGA. Carta del vecino Juan Machel, solicita maicillo, DGA. 2.13, carta del vecino Manuel Pizarro, solicita ayuda para hacer desalojo, jurídico. 2.14, un ordinario 10.56 de fecha 2 de agosto del Servicio de Salud Revisión Franja, esquina Norporiente, Estadio Soinca. Derivado a tránsito y a DOM. 2.15, ordinario de fecha 12 de agosto del 2022, directora de Asesoría Jurídica, informa situación de don Sergio Catalán Zúñiga. La alcaldesa, estamos con la correspondencia. Gracias, secretario municipal. Pasaremos al varios consejo municipal. Concejales, para que puedan pedir la palabra. Concejal Daniel Domínguez. Gracias, alcaldesa. Bueno, ante los puntos, alcaldesa, bueno, saludar a todos los colegas que nos están viendo, la red y a quienes en la municipalidad. Solicitar, alcaldesa, un minuto de silencio por don Alfredo Martínez. Cierto, la municipalidad tenía estrecha relación con don Alfredo, dueño de una funeraria en Milipilla, quien siempre ha estado preocupado, me tocó hablar en varios casos con él, dispuesto a ayudar a la comunidad. Así que le quisiera pedir este minuto de silencio, alcaldesa, para don Alfredo Martínez. Mucha gente lo conocía, mucha gente cooperó, trabajaron estrechamente, entiendo también con ustedes, con esta administración, y desde antes. Así que un milipillano que uno lo conocía, y bueno, claramente ha sido un trabajo importante a la comuna, siempre estaba dispuesto, más allá del dinero, era ayudar a los vecinos en ese minuto de tanto dolor. Así que eso es lo primero, alcaldesa. Gracias, concejal. Si les parece, hagamos ese minuto de silencio antes de seguir este consejo.
Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Lo segundo, alcaldesa, en relación a los puntos de la tabla, el 2.4 enviado por la vía del portal, si a las solicitudes que ellos hacen, digamos, si nos pueden remitir el apoyo que van a prestar a la villa. El 2.7 también de la tabla del Club de Guaso Laborales de Culiprán, que solicita permiso. También, alcaldesa, si es posible agilizar lo antes posible, dar los permisos, porque en este mes es un poco complejo y lo que hemos topado, conversado en varias oportunidades con los clubes, es que se demore en decretarse, ¿cierto?, la autorización. Si es posible en este mes, ¿cierto? Bueno, siempre, la verdad, agilizar la respuesta. Lo otro, alcaldesa, saber qué pasó con el tema de que estuvo acá presente el funcionario del cementerio, ¿cierto?, don Miguel González, quien solicitaba el tema de entrar a trabajar, lo iba a ver jurídico, entiendo, y en qué situación va este proceso que él solicitó, ¿cierto?, se aclarara. Y lo último, también, en qué situación va el proceso este de concurso de la postulación a la planta. Hay personas que han postulado, me dice que no la han llamado, quizás porque aún falta gente que llamar, pero eso que quisiera saber. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, concejal. Sobre el último punto le voy a dar la palabra al administrador, que preside la comisión. Buenas tardes, concejales, alcaldesa, público presente, vecinos y vecinas que no ven. Hemos tenido ardua jornada de entrevista junto a la comisión, que está conformada por don Jorge Huayco, don Patricio Retamal y la directora Judith Céspedes. De hecho, ya durante toda la mañana estuve en una entrevista y vamos a estar así durante las próximas 5 semanas. Se está convocando a los funcionarios, funcionarias y postulantes que con algunos días de anticipación. Entonces estamos ordenando en base a los diferentes escalafones a los cuales se están postulando, así que llamamos a la tranquilidad de que siempre dijimos que iba a ser un proceso más o menos extenso por la cantidad de entrevistas, son cerca de 500 personas, 5.500 postulaciones que llegaron. Hemos avanzado, no han llegado algunas solicitudes que hemos estado dando respuesta, hemos estado ahí consensuando cosas y viendo también la agenda dentro de la responsabilidad que tenemos. Entonces, por eso también hemos dedicado 3 días a la semana. El día jueves nos vamos a dedicar todo el día a hacer entrevistas, el viernes durante toda la mañana. Entonces, estamos avanzando. Eso. Gracias, administrador. Jurídico les envió un informe en relación al trabajador del cementerio para que lo puedan revisar, es más extensivo. Y también sobre los otros puntos, ahí vamos a hacer las gestiones para agilizarlo. Gracias, concejal. Concejal Rojas. Sí, buenas tardes, alcaldesa, colegas concejales, directores y a todos quienes nos ven en sus casas. Bueno, referirme primero a poder darle celeridad también al 2.1 de la correspondencia con respecto a un comodato, ya que hay varias organizaciones y hay varios conjuntos habitacionales que requieren en la Chacra San Pedro este comodato. Entonces es súper importante para que los vecinos puedan organizarse y hacer todo lo que corresponde a una vida social dentro de las comunidades. Por otra parte, también sumarme al 2.4 de la carta de la Junta de Vecinos del Portal, de ver de qué forma ir abordando las solicitudes que estén más a la mano, como por ejemplo lo del microbasural, lo de los juegos dañados, a ver si a través de la Dirección de Gestión Ambiental podríamos abordar ampliamente eso, el cambio de suelo de un área verde a un área deportiva, que también lo podríamos empezar a ver, alcaldesa. Y dentro de los puntos que tengo, me gustaría referirme a la agrupación Mayarauco Wild del sector del Valle de Mayarauco, que ellos tienen una petición realizada del 19 de mayo a la Dirección de Gestión Ambiental sobre el retiro de basura en la cuesta de Mayarauco, la cual todavía hoy día me contacté con Mirko, que es quien un representante de esta organización, y nos dice que si mientras no tengamos el retiro de esta basura que lleva semanas, ellos no pueden, les impide poder volver a hacer nuevos operativos. Así que si estamos premiando a estas organizaciones, también debemos tener un respeto por el trabajo que ellos hacen, ya que es completamente voluntario.
Por otra parte, alcaldesa, también me gustaría referirme si es que hay algún pronunciamiento sobre la compra de comida para perros. Yo ahí me quedé como un poco perdido cuando el concejal Alexander Enrique lo solicitó él. No sé si es que se ha hecho esa compra, no sé si es que hay alguna respuesta con respecto a eso, ya que igual me he encontrado con algunas vecinas en distintos sectores que tienen más de 20, 30 perros que solicitan de algún tipo de ayuda. Entonces, por lo mismo, me recordé de esta petición del concejal Alexander Enrique, a la cual me sumo en esta oportunidad a poder contemplarla. También me gustaría referirme al transporte, si es que hay alguna información con respecto al transporte para las votaciones en el plebiscito, o sea, de poder anticiparnos a que este, yo creo que va a ser el último consejo que vamos a tener antes del plebiscito, de ver que, si es que hay alguna respuesta con respecto a eso, ya que hay nuevos locales de votación, hay también todo un... Y recordarle a toda la gente de que el voto es completamente obligatorio en esta oportunidad, así que no me gustaría pasar esta oportunidad para poder ver eso. Estuvimos celebrando el Día de la Juventud también, y por lo mismo me gustaría solicitar y ver cuáles son las acciones que se han realizado durante este último proceso, si es que está activa la oficina o algún representante de la juventud, para poder que nos dé algún informe sobre lo que se ha realizado en proceso a que estamos en el mes de la juventud y celebrando este día. Y por último, alcaldesa, me gustaría referirme a sobre lo que ha pasado con el conjunto habitacional Casas Patronales, ya que se encuentra rechazada por falta de varios antecedentes por parte de la municipalidad, la cual no ha podido hacer la recepción final de estas casas, en los cuales entendemos que hay bastante aristas sobre este problema que tenemos, y ver la posibilidad de que lo podamos abordar, si es que con algunos representantes de los vecinos, representantes de la municipalidad, y poder crear alguna mesa de trabajo para realmente informar, porque he conversado con ambas partes y hay bastante desinformación realmente de lo que está pasando en estos momentos con el conjunto habitacional Casas Patronales, los cuales los vecinos nos están pidiendo, son 280 familias que nos están pidiendo en este momento poder referirnos al tema. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Como son varios puntos, hay algunos que vamos a omitir, pero sí vamos a hacer las solicitudes, como compra comida de la veterinaria, vamos a hacer las consultas en adquisiciones. Le reitero, por favor, hay una carta de Mayarauco Will que usted dice que se mandó en mayo, junio. Ahí para que pueda el director de gestión ambiental hacer seguimiento. 19 de mayo, ya que ha pasado bastante tiempo, así que para que realice las gestiones. También sobre las casas patronales, que ha habido harta información dando vuelta, la verdad, la mayoría no tan fidedigna. Hay un proceso, hoy día en la mañana hubo una reunión con parte importante del equipo municipal, con la contraparte, en este caso la constructora, para poder agilizar justamente la recepción de esta obra. No es porque nosotros como municipio no queramos hacer la recepción, o sea, hay normas que a nosotros nos obligan a solicitar varias documentaciones para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, fue un espacio de trabajo súper fructífero, un diálogo, estuvo director Cepla, la directora de obras municipales, la directora jurídica, justamente para llegar a un consenso, cómo ponemos de nuestra parte para sacar lo más pronto la recepción final. Así que entiendo que se están haciendo todas las gestiones para que esta semana ojalá pueda haber alguna novedad sobre esto, y también quedamos con la tarea de poder canalizar esta información de primera fuente hacia las comunidades y las familias que están esperando sus casas. Así que por lo pronto es algo súper bueno, una noticia súper buena, que le reitero también a las vecinas y vecinos, que me imagino también están viendo este consejo, como lo hicieron la semana pasada, que hemos estado trabajando como municipio para solicitar a la empresa que pueda también responder frente a estas solicitudes. Y sobre los otros puntos, bueno, hay varios que están derivados, como dato de la Chacra San Pedro, el tema transporte plebiscito, hay que revisarlo también entre jurídico y administración. Hay un proceso también para poder reactivar la oficina de la juventud. Y eso por ahora, concejal. Creo que hay respuesta de todo. Gracias. Concejal Enríquez.
Gracias, alcaldesa. Saludar a los colegas, a los presentes y a los que nos están viendo desde sus casas. Referente a la correspondencia, me detengo en el 2.3 de la agrupación Deportes Melipilla para saber si se prestó el bus, creo que la actividad era entre hoy o mañana, algo así. Por otra parte, aclarar también que desde el municipio se le ha facilitado muchas veces los buses cada vez que los solicitan. Sería importante, alcaldesa, de que desde la oficina de deportes se puedan poner en contacto con don Nelson Correa y pedirle una calendarización de las actividades. Porque muchas veces, claro, ellos tienen las invitaciones, no sé si están con un campeonato, a veces van por ayuda. Entonces sería importante de tener este calendario, verlo mensualmente para poder darle la ayuda correspondiente y no pasar con aquello, porque muchas veces pasa la carta, que pasa la administración, que tiene que ver la CEPLA, y el administrador lo sabe. Entonces yo doy fe de toda la ayuda que ha dado la administración, pero a veces también se cometen estos atrasos por ambas partes, muchas veces por un tema de logística. Entonces, ponerse en contacto con don Nelson y hacer esta calendarización para poder llevar a cabo de las actividades de aquí a fin de año. Por otra parte, me sumo a la petición del colega Armando, creo que estamos conectados hoy día, de las casas patronales, yo también lo tenía anotado. Sería importante juntarse también con los dirigentes, algo lo comentábamos en el consejo pasado, muchas veces la empresa da una información a los vecinos. Y la otra información que tiene la municipalidad, que obviamente, y estamos claros, la municipalidad quiere dar los permisos todos correspondientes, pero el proceso final lo tiene la empresa, si es los que tienen que presentarlo. Y le da otra versión a los vecinos y a veces, muchas veces, quedando mal las autoridades. Y yo creo que nos toca, porque nos pregunta, ¿usted es el que nos da el permiso? No, es que nosotros nos damos el permiso. Sí, la empresa tiene que presentar los papeles. Entonces, que la comunicación sea fluida. Yo creo que sería importante juntarse con los dirigentes o hacer este comunicado a usted, alcaldesa, comentarles también, los ven a través de la página de Facebook, y decirle en qué proceso está también, incluirlo. Por el tercer punto, bueno, la semana pasada hablé del arreglo camino de Huachún, donde está la arboleada, se necesita suma urgencia poder arreglar estos baches. Vuelvo a insistir, eso depende de Vialidad, pero pedir la autorización a Vialidad para que nosotros podamos hacer este arreglo. Son unos baches que afectan en ambos sentidos y de vuelta en el sector. Y por último, alcaldesa, una de las peticiones que nos piden los clubes deportivos son lugares para poder construir canchas, tanto los clubes deportivos, los de rugby, de los que implementan diferentes deportes en la comuna. Si bien lugares nuestros ya no queda mucho, porque están en la gran mayoría en comodato y los que están son más pequeños. Pero hay terrenos que son de la Corporación de Educación, por ejemplo Santa Julia, son varias hectáreas. Comentaba usted en un consejo pasado sobre el comodato de Pomaire, que estaba en el antiguo colegio y que el terreno no es tan solo donde está el colegio, sino que son más hectáreas más dentro de ese sector. Entonces sería importante poder hablar con la Corporación de Educación y Salud y pedir o canalizar alguno de estos sitios y poder implementarlo en la comunidad para que la comunidad pueda construir sus campos deportivos, como lo han hecho hasta el momento. El último comodato que se entregó fue en Rumay, si no me equivoco, a 3 clubes deportivos, pero quedan 20 o 30 clubes deportivos que no tienen su lugar y se tienen que turnar. Entonces, ver una previsión de que si se puede realizar o no, son sitios que hoy día no se ocupan tanto de la Corporación de Educación, se ocuparon en su momento, hoy día están ahí, sin ninguna utilización. Entonces, sería una gran proyección, yo creo que para esta administración, poder trabajarlo y poder ayudar a aquellas agrupaciones o clubes deportivos o organizaciones que necesitan un espacio. Son esos los puntos, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Como le comentaba el concejal Rojas, estamos gestionando ese encuentro también con vecinas y vecinos. Sería importante también, cuando se tenga esa fecha, que en lo posible puedan estar ustedes también, justamente para informarle a qué acuerdo llegamos con la contraparte para poder avanzar. O sea, la idea justamente es que todas las familias tengan lo más pronto posible sus viviendas, así que en esa línea hemos estado trabajando. Y
Está la encargada de desarrollo comunitario, así que ahí para que pueda gestionar con el equipo de deportes esta calendarización de las fechas, idealmente con todos los clubes deportivos, porque eso también permite no solo hacer una proyección desde el ámbito de presupuesto, en el caso que no contemos con los buses, porque hay veces en que se arriendan estos buses, pero sí entiendo que procedió en este caso en particular de solicitud. Y los otros temas, bueno, ahí los vamos a derivar, el tema de bacheo y también sobre los terrenos. Todos los terrenos que tiene hoy día la corporación son en comodato del municipio a la corporación. Entonces, finalmente son terrenos municipales. Igual vamos a hacer ese listado, vamos a hacer una revisión. Tenemos un levantamiento inicial, pero la idea es hacer este cruce de los que efectivamente están hoy día activos y cómo podemos avanzar en que los clubes deportivos puedan tener también su espacio para entrenar, considerando también que está en proceso de mantención las canchas municipales que tenemos hoy día. ¿Concejal? Súper breve, alcaldesa. Sí, está bien lo de los terrenos, pero hay que ver el uso, porque algunos son solamente uso de ocasional. Es lo que pasó con al lado del Politécnico, que todos recordamos en un momento se quiso vender a una empresa privada, pero Contraloría dijo lo contrario porque tiene que ser de uso educacional, por eso se hizo este complejo. Entonces, ver también si es que todos los otros terrenos cumplen con esa, si son libres de disposición o netamente es parte de educacional. Si es educacional no podemos darlo en comodato a club deportivo. Entonces, es importante trabajarlo con jurídico. Era eso, alcaldesa. Súper. Sí, gracias, concejal. Usted tocó el tema y creo que también lo había dicho en otro consejo sobre el terreno que está al costado del Liceo Politécnico. A nosotros hace un par de meses, si es que no semanas, también nos tocó regularizar algo en relación a ese terreno que no se había realizado, que un trámite administrativo, pero que no era menor. Así que, así como ese y otros terrenos, vamos a tomar su sugerencia, concejal. Gracias. Concejal Mendoza. Gracias. Buenas tardes. Gracias, alcaldesa. Solo para informar que el día 10 de agosto efectivamente se juntó la Comisión de Salud. Recibimos una delegación desde la Dirección de Salud de la Corporación, presidida por María José Busto y el doctor Mario Albanés. Contamos con la presencia también de los concejales Armando Rojas y Fernando Pérez. El acta ya está hecha, solamente falta una firma y la entregaremos. Solamente se vieron todos los puntos para los cuales estaban citados y solamente queda pendiente un tema con algunos funcionarios de la posta Bollenar. Pero por lo demás, fue una reunión muy positiva, se trazaron muchos temas, sobre todo lo que en relación con los puntos de taco en Bollenar, Pahuilmo y en Pabellón. Se vieron algunos puntos que tienen relación con la atención precisamente en la posta de Bollenar y algunas estrategias para aumentar la adhesión tanto a los programas como aumentar el número de beneficiarios que están suscritos en esa posta. Así que, como le digo, fue un trabajo provechoso y queda solamente una cosa pendiente y una muy buena disposición para seguir trabajando con las comisiones de salud. Era eso, muchas gracias. Gracias, concejal. Un trabajo súper importante en la Comisión de Salud, que entiendo ahí la directora también y el equipo clínico del departamento ha estado muy a disposición también para llevar ese trabajo adelante. Y como mencionaba también sobre la posta de Bollenar, bueno, hay varias situaciones que se han estado también regularizando. Y para también la tranquilidad de todos los concejales y la comunidad, las atenciones ginecológicas en la sede social es algo que no se está realizando y que justamente también se está llevando un trabajo minucioso y para en lo posible favorecer el ambiente laboral también de todas las trabajadoras y trabajadores de la salud. Y por cierto, es algo que debiera sostenerse en el tiempo, no es algo también que se realiza de un día para otro, así que en ese camino estamos. Concejal Alarcón. Muchas gracias, alcaldesa. Primeramente saludar a quienes están presentes y a quienes nos escuchan. Respecto a la correspondencia, al igual que el colega Roja, sumarme para destacar la solicitud del 2.1 de la Junta de Vecinos Chacra San Pedro.
que en piel como dato de la sede social, o sea, para construir su sede social y fortalecer las gestiones que realiza la actual directiva. Y también respecto al 2.5 de la Junta de Vecinos del Cardal, presidida por la señora Susana Lauri, que están pidiendo la limpieza del microbasural en San José. Y respecto de lo mismo, también mencionar y adherirme a lo de que plantea Mayor Arauco Wild, que llevan 3 meses esperando que se retire la basura que ellos lograron despejar. Dicho esto, tengo 5 puntos varios. El primero, alcaldesa, referirme a la solicitud que han realizado varias dirigentes del sector poniente, que en concreto piden si se puede ver la factibilidad de instalar, con quien sea pertinente obviamente, un lomo de toro en Avenida Merced, entre Roberto Mata y Tres Poniente, en ambos lados de la calle, sur y norte. Lomo de toro o reductor de velocidad, en realidad, como se llaman ahora. Es cuestión de tiempo, dicen, para que pase una fatalidad, ya que los vehículos transitan a gran velocidad en esa línea recta. Como segundo punto, respecto a la Junta de Vecinos de Tantehue Centro, junto a su presidenta Janet Mora, solicitan se les pueda brindar ayuda para arreglar la sede de la Junta de Vecinos llamada Vista Hermosa, ya que necesita ser pintada y reparada en algunas planchas de internet de muros, que son al menos 8 planchas, y arreglar el piso. Ellos dicen que no pudieron postular al FOCM porque recién hoy tienen su documentación al día, pero que sí requieren con urgencia, les brinden esa ayuda para poder retomar los talleres con adultos mayores y niños de la zona. Como tercer punto, el señor Lautaro Hernández, Arauz Hernández, acudió a mí para poder plantear en este pleno su situación, que es bien especial. Él es comerciante de afuera del mall, y es dueño de la florería El Tato, que vende plantas y almacigueras, y por razones lógicas debe exponer sus plantas y almacigueras al sol para que produzcan fotosíntesis y estas no mueran. Lamentablemente, solo en este último año de gestión municipal se le han cursado 3 partes, precisamente por exponer su mercadería fuera del kiosco, siendo que es muy necesario para la naturaleza de su negocio que lo haga, pero actualmente no cuenta con esa autorización y solicita por ende poder solicitar la modificación de su permiso y así evitar más partes en el futuro. Y como cuarto punto, los vecinos de la localidad de San Rafael de Codigua tienen un camino de 2,3 kilómetros al interior de la vía pública que conecta aproximadamente con 100 casas, con 100 familias. Y en el año 2012 esta comunidad se ganó recursos a través de la denominada Glosa 7, donde SECPLAC pudo postular y se ejecutaron obras por parte de la empresa Rodel, contando con un proyecto que tenía 3 etapas, pero solo se ejecutó la primera. Y ellos están desde entonces viniendo a Consejo Municipal y mandando cartas, no hace mucho lo estuvimos por acá, para poder lograr obtener respuestas concretas para continuar el proyecto de pavimentación a través de la Glosa 7, ya que es lo que les corresponde por ser camino ex-Cora. Y sin ir más lejos, ellos adjuntan una carta, de hecho la adjuntaron a todo el Consejo y a la alcaldesa, del 27 de junio del 2019, donde el departamento de SECPLAS le entregó un listado de caminos a pavimentar y de prioridades, estando ellos en la 4ª prelación. Sin embargo, al día de hoy no se les ha informado de la ejecución de dicha obra y piden un pronunciamiento, además de acelerar las gestiones para lograr el objetivo. Y como último punto, alcaldesa, como quinto punto, la señora Carolina Castañeda de Los Molles, la presidenta, solicita saber si se mandó el oficio a la DOH y con qué fecha respecto al compromiso que la habían adquirido en abril, me acuerdo que lo citamos en consejo respecto a las sesiones de derecho que iban a ingresar para el proyecto de mejoramiento de la PR San José y que afortunadamente lo hicieron, sin embargo la única localidad que estaría quedando fuera sería Los Molles. Quieren saber si se mandó el oficio. Eso, alcaldesa. Gracias. Gracias, concejal. Vamos a tomar sus puntos en relación a las gestiones. Vamos a ver también las instalaciones del lomo de toro. Bueno, hay varios puntos que están críticos, entendiendo que si bien los lomo de toro son una solución temporal, el problema principal radica en la seguridad vial y en la convivencia vial. Pero eso se está abordando con el equipo. En relación a la Junta de Vecinos Tantehue, lo vamos a revisar con el equipo también comunitario, con sus territoriales. Es importante eso también, el poder fortalecer el trabajo con territoriales, ya que hay muchas gestiones también que se facilitan a través del equipo.
entendiendo también un rol que cumplen los territoriales hoy día. En relación a don Lautaro Araos, vamos a revisar esas partes. Desconozco si él habrá ingresado alguna carta para solicitar modificación, ahí lo vamos a revisar con inspección. Y los demás puntos, también los vamos a hacer las consultas en SECPLA y también en la revisión del oficio. Les vamos a informar. Gracias, concejal. Concejal Martínez. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. En primer término, alcaldesa, manifestar una preocupación que me han expresado un número significativo de comerciantes de la comuna por el tema de las patentes. Ya habíamos visto en algún consejo anterior, a propósito de las patentes de alcoholes, que estaban complicadas en cuanto a la renovación y que se tuvieron que aprobar también en el último momento, venciendo el plazo, que hay un número no menor de contribuyentes que han solicitado renovación de sus patentes y no les han sido otorgadas, precisamente porque se aduce de que hay problemas con la recepción final. Sin duda alguna, hay muchos locales comerciales en la comuna de Melipilla que tienen problemas con su recepción final, con sus títulos y también con lo referido a las declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos que tienen que emitir quienes son titulares de las patentes. El tema, y lo quiero plantear como simplemente expresando un poco el sentir de varios de aquellos que se han acercado, me han llamado también, en el sentido de que el sistema cambió este año, que anualmente ellos o semestralmente hacían el proceso de renovación y no tenían mayores dificultades considerando las exigencias que año a año se les hacían. Pero en este caso en particular, muchos de ellos no han podido hacerlo y hay locales, especialmente restaurantes o locales comerciales que tienen expendio de alcoholes, que no han podido renovar porque se han requerido antecedentes que no pueden obtener ni en una semana ni en un mes siquiera. La preocupación en ese sentido va por el lado de saber cuál de qué manera el municipio ejerce algún tipo de acompañamiento a esos comerciantes que, como dije, son un grupo no menor, respecto de las tramitaciones que tienen que hacer y que se han dificultado concretamente en el último tiempo, y qué solución se les ofrece, porque en definitiva, si bien claramente todos podemos decir de que basta con que cumplan la ley, porque la ley se presume conocida por todos, también tenemos que entender que son personas que ejercen un comercio hace muchos años. Hay gente que tiene décadas de ejercicio de este tipo de comercio y que de la noche a la mañana se ven impedidos de trabajar, y eso obviamente junto con afectar su propio desarrollo, claramente también afecta la fuente laboral de muchos trabajadores de nuestra comuna. Por lo tanto, en ese sentido, me gustaría que se pudiese emitir un informe para saber exactamente cuántas son las personas que están en esa situación y qué concretamente les ofrece el municipio para los efectos de que puedan, en definitiva, regularizar la situación que les afecta. En segundo lugar, recordar que hace aproximadamente 60 días atrás hice una petición al Consejo Municipal en términos de que se pudiese generar algún tipo también de acompañamiento a dirigentes del Club Sargento Candelaria, Club Deportivo. Ellos tienen una sede que está en pésimo estado y necesitan poder conseguir apoyo para poder hacer una sede nueva, porque claramente la que tienen se está desmoronando y no se puede prácticamente utilizar para nada. Y por último, a propósito de un tema relativo a la protección y el cuidado del medio ambiente, me he fijado en este consejo y en otros anteriores que hay unos araucarias que están situados en los costados de este recinto.
salvo que sean de plástico, pero si no lo son, me preocupa que estén al interior del auditorio municipal. Se trata de especies que son protegidas. Tenemos al director de gestión ambiental. Me gustaría incluso que se opinara al respecto de cómo y de qué manera deberíamos protegerlos para que no se sequen. Toda vez que si uno los mira y los aprecia con algún mediano detalle, se están empezando a secar desde abajo. Por lo tanto, es un detalle no menor. Tenemos que dar el ejemplo en ese sentido. Eso. Gracias, concejal. Le quiero dar la palabra a la directora de Administración y Finanzas para que pueda también complementar en relación a lo ya expuesto la semana pasada sobre este punto. De hecho, hoy día también hay en tabla una aprobación del listado de renovación de patentes y, salvadas excepciones, también han tenido dificultades, pero por las solicitudes que corresponde también, o la información que corresponde entregar. Directora. Buenas tardes. Con respecto a la consulta del concejal Martín, entiendo que se está abocando solo al conjunto del alcohol, ¿no es cierto? Sí. Este último tramo, bueno, hoy día vamos a presentar algunas patentes. Tenemos que ir tratándolas caso a caso. Hay algunas, como dice usted, que tienen observaciones más simples o que son logrables de subsanar en la medida, ¿no es cierto?, que la persona tenga la predisposición a ello. Y con respecto a la dirección de obras, a la recepción final, verlo también caso a caso con la directora de obras, porque hay algunas que son menores, quizá las modificaciones, y eso puede ser más rápido, Carmen Luz. Por eso tiene que ser caso a caso con el interesado, y lo vamos a ir convocando a contar de esta semana o de la próxima para, en realidad, dimensionar cuánto serían las diferencias que tienen que lo hacen imposible hoy día de renovar. Pero tiene que ver con eso. Muchas gracias, directora. Bueno, el equipo de Administración y Finanzas, Renta y Patente atiende todos los días también a personas que pueden surgir también en relación a estas consultas, estas dudas. No sé si la directora de Obras quisiera complementar algo en relación a esto. Concejal. Perdón, aprovechando que está la directora de Administración y Finanzas, buenas tardes. Solamente preguntar si es posible señalar algún número de personas que están con dificultades para renovar sus patentes. Ya, hoy día no lo tengo, lo había preguntado, pero no tengo el dato por el momento. Pero solo a modo de ejemplo, que también me lo preguntaron en la comisión, el señor que vino, ¿se acuerda? La vez pasada. Ya conversamos con él y hay veces que es darle otra vuelta o otra mirada a los problemas y se solucionan. Y encontró solución, ¿no es cierto?, cambiando la disposición que traen inicial. Hay veces que vienen muy cegados con una postura única y se pueden lograr. Le voy a dar el informe de cuántos son aquellos que están pendientes por renovar. Gracias, directora. Si lo puede enviar también con copia al secretario municipal para que sea incorporado en la correspondencia próximo consejo, por favor. Directora, no sé si quiere o no agregar algo. O sabes que igual es algo que ya hemos también mencionado en todos los consejos. Quiero igual responder a esta preocupación, concejal, a que queden claro que son procesos que, si bien toman también un tiempo, el equipo de DAF con premura también en mayo, si no me equivoco, como había mencionado, habían contactado a todos los contribuyentes para que pudieran poner en antecedentes, hacer la recopilación de documentaciones y así con tiempo gestionar sus patentes. Entonces, ha sido un proceso súper largo. El equipo ha estado también presente resolviendo las dudas hasta el día de hoy, y si hay alguna vecino o vecino que sigue con alguna dificultad, les invito a que puedan acercarse al municipio, a que se acerquen a Administración y Finanzas, Renta y Patente, para poder encontrar la solución, el caso a caso, y orientarles también en detalle sobre su situación. Gracias, directora. Vamos a esperar entonces ese informe para tener al menos a la fecha cuántas son las patentes que quedan pendientes, y
vamos a revisar sobre Sargento Candelaria, la situación de la sede social, con el equipo territorial también para que nos pueda insumar sobre eso. Y vamos a pedirle también al administrador y a Servicios Generales poder hacer una reubicación de las araucarias, el pehuen, que fui a sentir la tierra, está húmeda, entonces no es que esté seca. De hecho, la araucaria araucana también está teniendo dificultades por el cambio climático, se secan de arriba abajo, de abajo hacia arriba, y me consta al menos que no es por eso, o sea, el equipo lo riega constantemente, entendiendo de todas formas sí, a qué apunta, sí, que tiene que ver con la reubicación y darle también el sentido de protección a una araucaria como árbol nativo de Chile. No, no me refería, alcaldesa, a la falta de agua, me refería simplemente a la pérdida del verdor de sus hojas, y además que están aquí en un lugar cerrado, que no es natural. Gracias, concejal. Pasamos a la tabla, secretario. Pasamos entonces a la tabla, el punto 4.1, el memorándum 797 de fecha 12 de agosto del 2022, el PLAC, postulación al programa de mejoramiento de vivienda y barrios. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, público presente. Hoy me acompaña la constructora, cierto, Yegis, también Manquehue, que ya me acompañó en un consejo hace varios meses atrás a propósito de una postulación que hicieron en el marco, cierto, del programa, el TS-27, el capítulo 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A propósito, bueno, de hecho, la semana pasada como municipio presentamos nuestro proyecto que fue aprobado por el consejo, que es un proyecto de intervención, cierto, en la población Obispo Lizama. Y en esta ocasión, ¿cierto?, Manquehue, la consultora, va a presentar los dos proyectos que van a postular en este nuevo llamado, entendiendo que un requisito para su postulación es que sean presentados al Consejo y cuenten con su aprobación. Así que le voy a dar la palabra a la consultora para que haga la presentación respectiva. Muchas gracias. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, directivos, funcionarios, la comunidad. Bueno, primero que todo comentar que sí, efectivamente, nosotros estuvimos acá hace un tiempo presentando el proyecto de la Junta de Vecinos El Roble y de la Junta de Vecinos Nazaret para el mejoramiento de área verde y multicancha. Ambos proyectos nosotros nuevamente los estamos volviendo a presentar, por lo tanto, en cuanto tengamos noticias le vamos a comentar a la alcaldesa, pero no los hemos dejado, todo lo contrario, ¿ya? Con respecto a los proyectos que estamos trabajando ahora, el primero, o sea, las dos son mejoramiento de sedes sociales. La primera es la sede social que corresponde a los poetas. Esta está ubicada en Libertad 1634. Es una sede social que en este caso nosotros vamos a intervenir, ¿no es cierto? Porque la situación actual es que está con asbesto, cemento, en mal estado, los muros y los pilares están sí en buen estado, el hormigón y el revestimiento, o sea, el piso está solo el hormigón sin revestimiento y la tabiquería está con un nivel de deterioro alta, ¿ya? Los cielos tienen un nivel de deterioro medio y están sin terminaciones. En este caso, bueno, la situación actual es que los baños están con un deterioro medio, incluso hay uno que no se está pudiendo utilizar, las puertas y ventanas también están con un deterioro alto, la organización ahí tiene un poco temor que haya robos u otras cosas por ese tema, y el cierre perimetral, ¿no es cierto?, es un polín impregnado con malla bizcocho, que se mejoraría. Y no tiene accesibilidad universal actualmente, ¿ya? Entonces, bueno, la propuesta es hacer un cambio completo de la cubierta. De hecho, se muestra en la fotografía del lado izquierdo cómo está y el lado derecho como una proyección de cómo esta podría quedar. Este cambio completo de cubierta implicaría aislación térmica, los aleros, los tapacanes, las canaletas y bajadas de lluvia, más los frontones.
También la propuesta incorpora trabajar sobre la estructura resistente vertical, que implica el estuco y la pintura, ¿ya? También a nivel de pisos, la instalación de piso cerámico completo, en nivel de baño, instalación de cerámica, pisos y muros. También la tabiquería, ejecución de tabique existente, y ahí proponemos en Metalcom. En los cielos, la ejecución de un nuevo revestimiento. Y en las puertas ventanas, bueno, el reemplazo total, la verdad, de puertas y el reemplazo total de ventanas, y en este caso proponemos la instalación de termopanel, ¿ya? También con el cierre perimetral, se propone una ejecución de un cierre perimetral con acero galvanizado. De hecho, la sede de Jamines Norte, que nosotros trabajamos, es un ejemplo. Al lado derecho de la presentación se puede ver cómo queda. Y obviamente incorporar lo que es la accesibilidad universal, que es muy importante, con la ejecución de rampas, el nuevo revestimiento de pisos en los patios, y también en los baños incorporar uno que sea para usuarios con movilidad reducida. Con respecto a la segunda sede social, que es solidaria y esfuerzo, la verdad que esta sede hay que incorporarla a la UTI porque está en muy, muy malas condiciones, ¿ya? Aquí hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Esta está ubicada en Juan Francisco González. Bueno, y aquí la verdad es que la situación actual, como les decía, es bastante crítica. Aquí hay un fibrocemento que está en muy mal estado. Sin embargo, la estructura resistente vertical está todavía en buen estado, eso está salvable. Los pisos, hormigón sin revestimiento, la tabiquería está con un deterioro bastante alto. Los cielos también están con un deterioro alto. De hecho, ellos han tenido algunos problemas con personas que han intentado sacar parte del material que queda en la sede social. También los baños tienen un deterioro grave porque la verdad es que prácticamente hoy no hay baño. ¿Ya? Las puertas y ventanas no existen, y el cierre perimetral solo hay un cierre trasero con una perfilería de malla ACMA, pero en malas condiciones. Ellos han estado poniendo con algún financiamiento propio algún cierre para proteger mientras tanto, y la accesibilidad universal obviamente no está presente porque los baños ya prácticamente no existen. Entonces, bueno, esta sede de pasar de la UTI, la verdad es que la idea es que a través del proyecto se pueda dar de alta y tenga un buen uso para los vecinos. Y se propone un cambio completo de cubierta, que también incorporaría aislación térmica, los aleros, tapacanes, canaletas y bajada de agua lluvia, más los frontones. La estructura resistente vertical, se incorporaría un nuevo revestimiento interior. Así como está al lado izquierdo, se propone al lado derecho cómo podría proyectarse. Los pisos, intervenirlos completamente, instalación también de piso cerámico. Los baños, la instalación de cerámica de pisos y muros, además de los artefactos, obviamente, de tal. El cielo, ejecución de nuevo revestimiento de cielo. Y las puertas y ventanas también, el reemplazo poniendo nuevas puertas y las ventanas como termopanel. En el cierre perimetral, lo mismo proponemos que en la sede anterior, el acero galvanizado, e incorporar también la accesibilidad universal con la ejecución de rampas, el nuevo revestimiento de piso en patio, e incorporar el baño para usuarios con movilidad reducida, ¿ya? Bueno, aquí más o menos se ve las sedes como están en este momento, y nosotros pusimos algunas que nosotros hemos trabajado a través de la ejecución, cuyo financiamiento es con el DS-27, el capítulo 1. Así que la verdad para nosotros es muy importante presentar estos dos proyectos más los dos anteriores que ya están digitados, están subidos. Esperamos que nos vaya bien y necesitamos obviamente del apoyo del Consejo, la alcaldesa, para poder seguir avanzando. Muchas gracias por la presentación. Sin duda son proyectos que vienen también a fortalecer el tejido social, el encuentro comunitario, el desarrollo de distintas actividades, no solamente de la Junta de Vecinos, sino que también de la comunidad en general. Así que agradecemos también esas gestiones y ese trabajo que han realizado con las Juntas de Vecinos. Concejal, no sé si hay alguna duda. Concejal Rojas.
Bueno, saludar al equipo también y agradecer de cómo varias de las sedes del sector norponiente que se vieron afectadas durante mucho tiempo y que cumplen sin duda un rol súper fundamental. Me voy a referir al mejoramiento de la sede social Los Poetas, cuánto trabajo hicieron las dirigentes durante el tiempo de la pandemia levantando ollas comunes, levantando organizaciones y actividades para los niños, no solamente de su población, sino que también de los alrededores. Y también referirme al mejoramiento de la sede Solidaridad y Esfuerzo. Hace pocos meses atrás, como municipalidad y como consejo también, aprobamos un comodato de una sede que, como lo dice la constructora, está en pésimas condiciones, pero que esto también va en asumir el compromiso de ayuda que se dio en aquel momento para poder levantar esta sede y permitir el libre desarrollo social en cada uno de los barrios. Yo encuentro que es súper importante que me acuerdo que en aquella oportunidad varios de los vecinos se fueron ofuscados para sus casas, pero hoy en día darles el mensaje de que se está trabajando con ellos, de que se va a seguir fortaleciendo, sobre todo a la Junta de Vecinos, que son el motor principal del desarrollo comunitario de los barrios y en los distintos territorios de nuestra comuna. Eso, alcaldesa. Muchas gracias, concejal. Concejal Larcón. Gracias, alcaldesa. Saludar la presentación, fue bastante clara, pero tengo una consulta. Respecto a la segunda sede de Solidaridad y Esfuerzo, ¿no hay nada contemplado para la cancha que está aledaño frente a la sede? Lo que pasa es que son dos proyectos distintos. Se trabajó con la organización, se priorizó primero con los vecinos y la organización intervenir lo que es la sede social y en una segunda etapa trabajar con la multicancha porque son dos financiamientos distintos. Y en ese sentido, ¿el cierre perimetral separa entonces la sede de la cancha con el cierre de acero galvanizado? Le vamos a contestar inmediatamente. Por el momento, sí. Posteriormente podríamos postularlo y unirlo y cortar el medio, pero como vamos a postularlo en dos postulaciones diferentes, tenemos que dejar el cierre perimetral completo. Perfecto. Gracias, concejal. Pasamos entonces a la votación, ¿cierto? Ya, este con respecto al consejo debería aprobar para la postulación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el acuerdo específico para que nos quede claro? Sí, secretario. Yo creo que con una votación, de eso estábamos conversando, donde son dos postulaciones, yo creo que con una votación y que el acuerdo de consejo en el fondo contenga las dos postulaciones, las correcto, dos proyectos. Correcto, muy amable. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado entonces la posición por esa por ser plan. Muchas gracias. Esperamos que nos vaya muy bien en esta postulación. Les vamos a comentar los resultados. Y para nosotros es muy importante apoyar, ¿no es cierto?, a la comuna en todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Así que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Pasamos al 4.2, que es el ordinario 082 de la asesoría jurídica respecto a un pronunciamiento sobre banda laboral Cárdenas con ilustre Municipalidad de Melipilla. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los presentes, honorable consejo, buenas tardes a nuestros oyentes que están vía streaming. En esta parte viene a presentar el funcionario Luis Carreño respecto al ordinario. Buenas tardes a todos los presentes, alcaldesa, concejales, público presente, gente por vía remota. Bueno, en esta ocasión vengo a presentar, la Municipalidad de Melipilla ha sido demandada obviamente por una demanda laboral respecto al funcionario José de Cárdenas. En este sentido, lo que solicita es la declaración de relación laboral, que corresponde del 1 de junio del 1998, al 14 de abril de 1921, señala que el término de la relación laboral fue a través de un despido verbal. Señala que él solicita la nulidad del despido desde el 14 de abril del año 21. Señala además que debe declararse que el despido fue injustificado y solicita las siguientes indemnizaciones. En primer lugar, la indemnización sustitutiva de aviso previo, que corresponde a 525 mil pesos. La indemnización por años de servicio, que corresponde a 12.075.000 pesos.
solicita además gratificaciones correspondientes a 2.616.000 pesos. Solicita feriado legal y proporcional respecto a 1.050.000 pesos, que se comaría el despido. Por lo tanto, solicita la remuneración total desde el año o desde la fecha del 14 de abril del año 21. Y además solicita que se le paguen retroactivamente la deuda previsional y las leyes de seguridad social con reajuste, intereses y costa. En este sentido, la municipalidad contesta que obviamente responde esta a una relación de prestación de servicios de honorario, que no corresponde al artículo 7 del Código del Trabajo. Y respecto al total que solicita el prestador de servicios, corresponde a 16.266.000 pesos. Efectuada la audiencia preparatoria, se fija por base del tribunal 6.500.000 pesos. Previo a que se realice la audiencia, esta dirección negoció con la contraparte y logramos que se pudiese establecer una indemnización, sin reconocer obviamente los hechos de la demanda, que la municipalidad se obliga a pagar 6 millones de pesos el 31 de agosto del presente año. Por lo tanto, en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito que se apruebe la presente conciliación. Gracias, Luis. Concejal, ¿hay alguna duda? No. Pasamos a votación entonces. Ya, entonces procede a votar lo propuesto por la asesoría jurídica. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Larcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprueba entonces. Pasamos al 4.3, que es un ordinario también de asesoría jurídica con respecto a poner término a un comodato. En relación al comodato, es respecto del Club de Rayuela Unión Los Pinos, a fin de poder avanzar en los procesos y la destinación de este inmueble para que los vecinos que se encuentran alrededor, hay todo un proyecto de Desecpla que se está postulando, a fin de poder avanzar con ello, se solicita el término de comodato mediante los siguientes argumentos. El contrato de comodato de fecha de diciembre del año 93 se otorgó por escritura pública por don Waldo Dom Quecadiz, notario público conservador, respecto de se entrega en comodato al Club de Rayuela Unión Los Pinos un retazo de terreno ubicado en el sector oriente de la cancha Los Pinos y corre inscrito a foja 55 del año 1975. Acá se señala el registro de propiedad y después fue aprobado con decreto exento en el año, en número 283 con fecha 10 de mayo del 2001. Y aquí en su cláusula cuarta señala lo siguiente: se singulariza como loto sitio número 2 de la población Bella Esperanza y está ubicado al costado suroriente de la cancha Los Pinos y presenta los siguientes deslindes: 20 metros con el lote 41, sur el lote número 3, oriente 20 metros en calle Pardo y poniente igual medida con franja que la separa de la cancha Los Pinos. Se adjunta croquis que ha sido elaborado por la Dirección de Obras del municipio, que se protocolariza con esta fecha el número 24. Asimismo, la cláusula quinto del contrato de comodato de fecha 17 de enero de 1993 se estableció que el presente comodato se pacta por el plazo de un año, renovable tácita y automáticamente por periodos iguales, y si es que ninguna de las partes manifiestan su intención de ponerle término mediante carta certificada con una anticipación mínima de 30 días al respectivo vencimiento o prórroga. Además, en la cláusula del tercero de modificación del contrato de comodato, 25 de abril de fecha del 2001, se estableció que el plazo de duración del contrato será de 50 años contado de la fecha del mismo.
Por otro lado, conforme a lo indicado por la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, en su memorándum número 220 de fecha 28 de junio del presente año, cuya copia se adjunta, indica en su parte fundamental lo siguiente, que de acuerdo al memorándum del 17 de mayo del año 22, se informa que el Club de Rayuela se encuentra con personalidad jurídica vigente, no así su directorio, que se encuentra vencido desde el año 2005. De acuerdo al memorándum 87 de mayo del presente año, el director de Seguridad Pública e Inspección informa que se realizaron las visitas a la propiedad individualizada anteriormente y el lugar se encuentra, se entrevista al propietario de la propiedad, el señor don Jorge Calderón Gómez, quien manifiesta que esta propiedad antiguamente funcionaba como cancha de rayuela y hace 10 años aproximadamente que se encuentra en estado de abandono. De acuerdo al memo de 15 de junio del presente año, la dirección, en este caso de IDECO, informa que el club que está constituido en la municipalidad, así como se individualiza anteriormente, tiene un comodato, un retazo de terreno de 20 por 20 en el sector oriente de la cancha Los Pinos, el cual no está siendo utilizado y no hay respuesta a los números telefónicos. Que de acuerdo al memo 249 del 20 de mayo del 2022, la directora de obras informa que la propiedad se encuentra afecta a utilidad pública. Y en atención a lo anterior, considerando lo informado por SECPLA de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, queda debidamente acreditado que el terreno fue entregado en comodato al Club de Rayuela de la Unión y que actualmente no está siendo utilizado por dicha organización para los fines de los cuales se otorgó. Es más, hoy el terreno se encuentra en desuso. Por tanto, para esta dirección de asesoría jurídica propone, frente a esta situación, haciendo uso y lo dispuesto, lo señalado por el artículo 21.2180 del Código Civil número 3, que indica lo siguiente, el comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada. Por lo tanto, se puede exigir la restitución del mismo en el tiempo estipulado en tres casos, si se muere el comodatario, si sobrevive el comodante una necesidad imprevista y si ha terminado o no ha tenido lugar el servicio para lo cual se ha prestado la cosa, que es este caso. En razón de aquello, la Ilustre Municipalidad de Melipilla hará uso de la facultad de restitución anticipada del terreno si no se utilizara para el fin indicado, pues este terreno no está siendo utilizado por el comodatario. Para ello, la Ilustre Municipalidad de Melipilla debe evacuar el aviso permanente mediante la carta certificada con 30 días de anticipación. Es posible establecer para esta dirección jurídica que existen las causales de utilidad pública en este caso para requerir la restitución del terreno como son las señaladas anteriormente expuestas y a fin de poder presentarlo al Honorable Consejo que puedan tomar una determinación en relación a aquello a fin de poder restituir el comodato y poder destinarlo a los fines que son correspondientes, que en este caso es ponerle término al contrato de comodato otorgado al Club de Rayuela Unión Los Pinos. Y en relación a aquello solicitamos el pronunciamiento del Honorable Consejo a fin de que puedan dejar y restituir el comodato como lo hemos expuesto anteriormente. Gracias, directora. La idea de poner término también a este comodato es poder desarrollar otros proyectos con la comunidad. Justamente en ese sector está trabajando el Quiero Mi Barrio, que ha incorporado varios proyectos, digamos, alrededor de este espacio, y como municipalidad queremos también postular este espacio a otro tipo de proyectos que vayan también a beneficio de la comunidad. Así que ese es principalmente también el motivo por el cual se quiere revocar este comodato. No sé si hay alguna duda o procedemos a la votación. Secretario. Concejal Martínez. Sí, gracias. Sí, consultar lo siguiente. ¿Qué tiene que ver con las formalidades del término del comodato? Si bien el contrato firmado, el comodato en sí, refiere a las causales que se pueden tomar en cuenta para ponerle término, respecto de la notificación o aviso al comodatario en este caso, ¿cómo se plantea dentro de las cláusulas del comodato? ¿Está regulado o no está regulado? Y en el caso de no estarlo,
¿qué va a hacer el municipio? Basta con que nosotros lo aprobemos para entender de que se produce el efecto de poner término al comodato sin notificación al comodatario, o si este no existe. ¿Cuál es la situación legal en ese caso? Eso por un lado. En segundo lugar, recuerdo, alcaldesa, que hace un tiempo atrás, probablemente incluso puede haber sido durante la administración anterior, la Junta de Vecinos de la población Bella Esperanza estaba solicitando por escrito se le entregase esa sede en comodato. Por lo tanto, a lo menos yo, en caso de que esto se apruebe, no lo condicionaría a que esto se aplique a los fines que el municipio o esta administración tiene previsto, sin antes consultar a las organizaciones del sector si hay algún interés o persisten en el interés en solicitar esa sede. Son esas dos cosas. Gracias, concejal. En relación a la pregunta anteriormente planteada, en relación a los informes que así comenté respecto de las unidades técnicas por el transcurso del tiempo, procede en este caso que una vez sea aprobado por el Consejo, una vez que se dicte el decreto alcaldicio, se notifica, en este caso, se notifica a las personas que se encuentran ahí y se entiende que en este caso el comodato se pone término con el solo efecto, solamente por el transcurso del tiempo, el término del mismo. Por lo tanto, no veo la dificultad de que si no está notificado antes de la aprobación del Consejo no podamos ponerle término, porque en este caso la causal nos permite poder hacerlo. Perdón, pero no fue exactamente lo que pregunté, porque me queda claro de que nosotros lo podemos aprobar ahora. La pregunta apunta a la posición del comodatario, es decir, a quién se le había concedido el comodato. No se le va a notificar. Además, se dice que ellos no están en el lugar. Simplemente se entiende que por el solo ministerio de la ley, entonces termina el comodato. Sin posibilidades de reclamo por parte del comodatario, de la organización. Eso es lo que pregunto para los efectos de que nos aseguremos que después no aparezca esta organización reclamando o demandando al municipio por terminar anticipadamente un comodato que estaba originalmente pactado a 50 años. Es una cosa de formalidades. En ese sentido lo pregunto y le consulto a usted, que es la directora jurídica. Es que el comodato, sí, sé que soy la directora jurídica. El comodato es un préstamo de uso. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer las búsquedas correspondientes y hacer la notificación, en este caso, que las que disponga la ley, pero ello no obsta a que podamos avanzar en el proceso. Entonces, haremos, una vez dictado el decreto alcaldicio, haremos las notificaciones correspondientes hasta poder llegar a las personas a quien se les había entregado el comodato de manera original. Pero por el transcurso del tiempo, la ley sí nos ampara y nos permite avanzar en esta solución para poder entregar esta sede a otras personas y así utilizar los recursos de manera eficiente. Gracias, directora. Creo que son dos lugares distintos. Si el director de SECPLA tiene el detalle, porque al menos yo revisé el mapa, digamos, y el perímetro que hace alusión no es el mismo de la sede social. ¿Nos puede un poco ilustrar en eso, director de SECPLA, por favor? No entiendo la consulta, alcaldesa. Sí, el concejal plantea que hay una organización, la Junta de Vecinos, si no me equivoco, que ha querido tener el comodato de la sede social, pero este terreno es distinto al de la sede. O sea, son... Hoy por hoy, que son unas ruinas que están ahí, ¿cierto? Que es un límite entre Pardo, el Club de Rayuela, ¿cierto? Con la Plaza Los Pinos, ¿no? Y es donde hay dos otras sedes sociales también en el sector. Y esta es parte de los dos polígonos de los programas Quiero Mi Barrio 1 y 2. De hecho, hay un trabajo ya, lo interesante es que hay un trabajo con las distintas organizaciones. Hay dos sedes sociales frente a la cancha. Y desde las mismas agrupaciones que están ahí han surgido proyectos incluso para este espacio. Con las mismas comunidades, que era como parte de la consulta que hace el concejal Martínez. Hay una comunicación fluida y constante con las distintas organizaciones debido a que este es un espacio que ya está
intervenido socialmente, ¿cierto?, con el programa Quiero Mi Barrio. Pero esto nunca fue una sede social, sino que fuera un club de Rayuela que, como bien se señaló, no está vigente hace más de 15 años y que hoy por eso es como unas ruinas que uno ve desde afuera. No está tomado el sitio, nada. Sí. Solamente está en desuso. Gracias, director. Lo bueno también es que el diálogo con las organizaciones presentes en el territorio también se ha llevado por parte del equipo de Quiero Mi Barrio, el equipo territorial también, y de hecho se formalizó un consejo vecinal comunitario, que son también figuras complementarias al trabajo territorial que realiza. Así que por lo menos no se vislumbra una oposición a poder concretar proyectos que aporten al desarrollo de la comunidad. De todas formas, la idea justamente es que todo tipo de proyectos que se puedan, ya sea postular o diseñar, sean de la mano también con las organizaciones. O sea, en ningún caso vamos a imponer proyectos que no tengan una validación y legitimidad por parte de las dirigencias. Sí, solo para complementar a la alcaldesa, cuando intervino el Quiero Mi Barrio 2 en ese polígono, de hecho cuando vino la profesional, cierto, Miriam, a hacer la presentación, mostró tres proyectos del barrio. Uno tiene que ver, cierto, con el mirador, un mirador que está arriba, cierto, donde están las copas de agua, arriba, y hay un par de proyectos más. Y surge, dentro de toda la batería de proyectos, la cartera de proyectos, surge la intervención de este espacio, de un centro comunitario con la comunidad. Pero dado que las mismas vecinas y vecinas, las distintas agrupaciones priorizan los proyectos porque son como casi 500 millones, ese proyecto quedó como en cuarta prioridad o quinta prioridad, pero ya había surgido la idea de que solicitara el término de parte de las mismas agrupaciones para generar este centro y así unir también todo ese sector, porque se podría incluso unir Los Pinos con el sector donde está el consultorio Borisol. Entonces ya hay un levantamiento previo, donde las mismas agrupaciones, ¿cierto?, habían planteado la posibilidad de dar término al comodato para generar un proyecto que integre toda la comunidad. Eso. Gracias, director. Concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo recuerdo también lo que plantea el concejal Martínez y la solicitud de la Junta de Vecinos. Sería importante, como hoy lo explica el director, nos pudieran enviar esa acta donde se prioriza, ¿cierto?, y que realmente se realizaron esas conversaciones con los vecinos del sector. Ese lugar yo creo que estamos perfectamente hablando del mismo. Los otros también mantenidos, las sedes también mantenidos, creo que están entregadas al club de fútbol, pero ese lugar claramente está abandonado, que incluso recuerdo que una organización de músicos de Melipilla también estaba solicitándolo hace un tiempo, pero en algún minuto formalizaron la carta, que también se unieron ahí la gente de la Junta de Vecinos. Yo creo que, concejal Martínez, nos estamos refiriendo a lo mismo, pero existía la duda del tema legal que él maneja, era si proceder de esta manera, quitando algo, sin notificar, sin encontrar a los dueños, nos puede acarrear algún prejuicio, digamos. Eso es un poco la forma, la formalidad que plantea el colega, digamos. Esa es la, tener claro eso, digamos, que si por esperar un poco, ubicar a las personas, notificarlos, porque la verdad que ellos no han hecho nada en varios años, eso ese está agotado. Incluso los vecinos de alguna manera lo tenían que cuidar, porque se había metido gente y corría el riesgo que se quemara, que lo vandalizaran. Pero que explique eso, digamos, tener esa claridad, que no, si no nos va a traer algún problema, hacer este procedimiento tal cual se está planteando. Eso, alcaldesa, gracias. Gracias, concejal. O sea, yo creo que en el informe el ordinario jurídico es súper claro en eso y en todas las gestiones que se han hecho también para dar a conocer o llegar con la contraparte, solo hacer precisión que en este caso no son dueños, sino que están haciendo uso de un espacio que es de dominio municipal. Reforzando también la idea que mencionaba el director de SECPLA, el Quiero Mi Barrio realiza consultas a la comunidad para ver qué proyectos quieren desarrollar con los recursos que tiene el Quiero Mi Barrio. Y justamente dentro del listado, que se priorizaron otros porque tuvieron más votación, pero había otro también que tenía que ver con una intervención en este lugar.
Evidentemente hay que hacer todo el trabajo también posterior. Recién ahora se está planteando el dar término al comodato, o sea, ni siquiera se está hablando de entregar un nuevo comodato a tal o tal organización. Eso es algo que también hay que revisarlo en comisión, hay que verlo también en las elaboraciones según sea el caso, pero por ahora lo que interesa también para poder avanzar en esas otras gestiones es dar término a un comodato por un terreno, un espacio que no ha sido utilizado al menos en los últimos 15 años. Y eso también pasa, no solo, yo creo que es importante también hacer mención de que no solamente está sucediendo con este en particular que estamos viendo hoy día, sino que también con otros lugares, digamos, de que están en comodato y que no están siendo usados por las comunidades o la organización. Entonces, ahí también es un llamado a responsabilidad a nosotros como municipio, incluyéndole a ustedes, a que podamos ir identificando cuáles son esos lugares para poder impulsar proyectos comunitarios. O sea, si finalmente ese es el objetivo principal, el poder gestionar los recursos necesarios, gobierno regional, subdere u otras instituciones para ir en beneficio de la comunidad. Entonces, solo dejar en claro eso, que inicialmente solo revocar este comodato, pero tampoco se está hablando de darle un comodato inmediatamente a otra organización. Evidentemente eso es algo que siempre va a estar abierto. O sea, por lo pronto nos conviene como municipio tener dar por terminado el comodato, porque así nos permite a nosotros hacer esta gestión de recursos y el día de mañana, cuando estos proyectos ya estén ejecutados, también se pueda abrir la posibilidad a que existan comodatos compartidos con otras organizaciones. Pero eso ya pasa, yo creo que es un periodo más largo también. Si eso llegase a suceder, nosotros siempre estamos atentas a esas solicitudes. ¿Ya? Secretario. Entonces, a la votación respecto a lo planteado por la asesoría jurídica respecto al término del comodato. Señor Martínez. Conforme al informe favorable de jurídico, apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado entonces. Gracias. Pasamos entonces al ordinario 085 de la asesoría jurídica respecto a la demanda laboral Aguilar con Ilustre Municipalidad de Melipilla. Bueno, en esta oportunidad es un caso parecido al expuesto anteriormente. En este sentido, el señor Aguilar demanda la declaración de relación laboral desde el 15 de marzo del año 2018 al 31 de diciembre del año 2021. Él indica que hubo un término de la relación laboral sin causal justificada. Esta dirección de asesoría jurídica, en el fondo, invoca la causal, la cláusula séptimo, es decir, que la ilustre municipalidad de Melipilla podrá poner término en cualquier momento sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna. Asimismo, agrega que es el despido susceptible en unidad al despido del 30 de noviembre del año 2021, que es la fecha específicamente del despido. Solicita además que se declare el despido injustificado y solicita las siguientes indemnizaciones. En primer lugar, solicita la indemnización sustitutiva de aviso previo, que corresponde a la remuneración que él percibía, que corresponde a 504.111.000 pesos. La indemnización de aviso previo, que corresponde a 2.016.044 pesos. El recargo de los años de servicio, que corresponde al 50%, correspondiendo al 168 letra B del Código del Trabajo, que corresponde a 2.616.000 pesos. Solicita que se le paguen los feriados legales proporcionales. El feriado legal corresponde a 705.600 pesos. El feriado proporcional a 285.600 pesos, que se le pague la remuneración correspondiente al mes de diciembre, porque el contrato duraba hasta diciembre, y la totalidad de la remuneración hasta la convalidación del despido del 31 de diciembre del 2021, además de solicitar el pago de la deuda previsional y las leyes de la seguridad social con reajuste de intereses y las costas de la causa. El total de la solicitud de la demanda corresponde a 5.023.288 pesos.
Llegada la audiencia preparatoria, el tribunal fija como base 3.600.000 pesos. Por lo tanto, esta dirección de asesoría jurídica previa a negociaciones fija una conciliación de fija un monto de 3.300.000 pesos en que he ofrecido a la contraparte y que acepta. Por lo tanto, solicito a este honorable Consejo Municipal, en virtud del artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la aprobación de la presente conciliación ya expuesta. Gracias, Luis. Concejal, ¿hay alguna duda? Concejal Martínez. Gracias, alcaldesa. Sí, yo quiero preguntar ¿cuál es el criterio que se utiliza en este caso para la propuesta que se hace de pago? Entendí que la remuneración del trabajador eran del orden de los 500.000 pesos. 504.111 pesos. 500.000. Y tiene 3 años. Sí. O sea, 1.500.000. Y, sí, y la sustitutiva la hizo previo, sí, 500 más. O sea, serían 2 millones y se la pagara el finiquito completo. Y se le están ofreciendo 3.300.000, dijo. Sí, lo que pasa es que esto es lo que solicitó en su demanda, el total. Nosotros contestamos, obviamente, recalculamos, tratamos de negociar esto en la audiencia preparatoria, pero el tribunal igualmente fijó una base de tribunal de 3.600.000. Nosotros, intentando bajar esa cifra, porque entendíamos que era menos, llegamos a la conciliación de 3.300.000, bajando 300.000 pesos, que era lo que había ofrecido primitivamente el tribunal. Por eso entiendo la pregunta. Sí. Gracias por su respuesta. Alcaldesa, no sé si quedó claro más o menos el raciocinio. A mí me parece que no hay un criterio similar. Generalmente uno habla de porcentaje sobre la base de lo que probablemente debería corresponderle al trabajador. Se le ofrece un 50, un 60, un 70%, qué sé yo. Aquí se le ofrece el, no sé, no tengo el cálculo, pero debe ser el 100 y tantos% de adicional. Entonces, eso no lo entiendo. Por eso trataba de que usted le pudiera explicar al Consejo cómo lo hizo el tribunal para proponer esas bases de acuerdo. Sí, cuando nosotros fuimos a la audiencia preparatoria, yo intenté solicitar al tribunal que fijara alguna base conforme a lo que nosotros habíamos dicho en la contestación de la demanda. Sin perjuicio de eso, el tribunal, antes de conocer los hechos, fija una base que calcula en el momento que respecto a la relación sucinta de la demanda y la contestación, pero así como que nosotros le hayamos solicitado algún criterio y que se fija respecto al porcentaje de lo que es la remuneración, yo la verdad es que yo no podría decir algo concluyente, porque eso fue discrecionalmente del tribunal. Yo traté de ofrecer lo menos posible y contestamos de esa forma, pero es una base que ellos otorgan y tratamos de llegar a conciliación por lo mismo para no pagar la deuda previsional retroactivamente. Por eso tratamos de llegar a conciliación en este caso. Esa es mi pregunta, alcaldesa. Y el comentario el que hice, que a mí me gustaría que hubiese un criterio uniforme. Se trata de que representar al municipio significa representar también una política en materia de acuerdos que el tribunal a esta altura debería conocer. Y la verdad es que no me cuadra de manera alguna el ofrecimiento extraordinario que se hace en este caso en particular. Bienvenido sea para un trabajador que reciba el 100% de su finiquito, pero en este caso recibe, no sé, pues casi el 200%. Por lo tanto, no me parece. Yo propondría incluso que se revisara, que se le diera una vuelta para no rechazar, salvo mejor parecer del Consejo. En ese sentido, yo puedo hablar con el abogado, decirle que en el fondo tengo esta salvedad, tratar de poner en tabla de nuevo y ver una conciliación menor. Generalmente se me pide que lleguemos a conciliación respecto a la base que fija el mismo tribunal, pero entendiendo eso también traté de llegar a una conciliación que eran 300.000 pesos de lo que había solicitado el tribunal, pero también tiene que ver con un acuerdo de voluntades de la contraparte. También podemos obviamente dilatar, o sea, ir a
ir al juicio, obviamente, y en ese sentido sabemos que la jurisprudencia no ha sido muy buena con la municipalidad respecto a cómo contrata la municipalidad respecto al Estatuto Administrativo Funcionario Municipal, y obviamente aquí se va, creo yo, que se va a declarar la relación laboral. Por eso era mi salvedad, y entiendo perfectamente el tema del monto, que yo también creo que es excesivo, pero al final era la base que su señoría fijó. Yo, es totalmente discrecional y sin conocer los hechos antes de poder hablar antes con la contraparte. Gracias, Luis. Gracias, concejal. Es difícil que nosotros podamos fijar los criterios al tribunal. Ahí hay una contraparte autónoma también. Sin embargo, creo que podemos revisarlo en detalle y eventualmente verlo en una sesión extraordinaria, dado que también quería proponer que pudiéramos tener una sesión extraordinaria de consejo. Si no me equivoco, van a pasar unas 2 semanas antes de encontrarnos de nuevo, y voy a complementar antes de que votemos, o mejor lo digo después. ¿Les parece? Así no lo votamos ahora, la segunda revisión, hablamos con la contraparte y lo vemos en una sesión extraordinaria de consejo, porque hay una audiencia de conciliación el 22 de agosto. No, el 22 de agosto es la fecha en que se debe pagar la conciliación. Ya. El 22 de agosto, pero puedo hablar con la contraparte y puedo ver si puedo modificar esta conciliación. Confiamos en usted. Bajamos entonces. Regala para una reunión extraordinaria la votación de esta demanda, ¿ya? Gracias. Pasamos al 4.5, aprobación del listado de renovación de patente, alcohol, segundo semestre. Gracias, Luis. Concejal Cavián. Buenas tardes, alcaldesa, buenas tardes a todas y a todos. El punto 4.5, ya tuvo la comisión de patente y alcohol, y bueno, participó la mayoría de los concejales, el administrador y la directora Marcia Huerche, y se aprobó el listado que fue enviado a los concejales. Gracias. No sé si hay alguna consulta antes, ¿no? Vamos a la aprobación. Ya, entonces se procede a la votación de acuerdo al listado adjunto. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado. Entonces terminamos entonces con lo que es la tabla. Pasamos a varios públicos. El señor Sergio Catalán. Don Sergio Catalán. Bueno, en esta oportunidad se informa a la señorita alcaldesa y al honorable consejo municipal la situación de don Sergio Catalán Zúñiga. Don Sergio Catalán es un funcionario del cementerio municipal que tiene 73 años y trabaja desde el año 89 en la ilustre municipalidad de Melipilla. Tiene 73 años. Él obviamente manifestó las ganas de jubilarse y solicitó su retiro a la brevedad posible. En este sentido, postuló a la solicitud hizo la solicitud a la ley 21.135 respecto al incentivo al retiro. Sin embargo, él no cumplía con uno de los requisitos del artículo 9 de dicha ley, que corresponde a estar afiliado a una FP. Por lo tanto, respecto a todo a esta breve introducción, don Sergio ha solicitado su retiro a la brevedad posible por las dificultades de salud que le hacen difícil seguir llevando su vida laboral debido a su avanzada edad. Hablado con la administración municipal ya, y sobre todo con la administración del cementerio municipal, han solicitado la posibilidad de poder desvincular al trabajador esperando que se le otorgue un finiquito análogo a lo que le correspondería de haber cumplido con los requisitos de la ley incentivo al retiro. Se solicitaron los cálculos a la dirección de personal y respecto al finiquito que posiblemente se pueda aprobar por este Consejo Municipal respecto al artículo 8.9 de esta ley, se calculó que podrían ser 520 unidades de fomento, sin perjuicio de que obviamente si a él no se le despide y que si no se le otorga esta
bonificación adicional, indemnización adicional, respecto a sus 73 años, él solamente recibiría 8.286.320 pesos. Por lo tanto, nosotros queremos poner en conocimiento al Honorable Consejo Municipal la situación de este trabajador, que tiene imposibilidades de trabajar respecto a su edad, y que el funcionario don Domingo va a contar más o menos qué es lo que pasa en el día a día con el funcionario. Buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales, los conozco algunos. Espero tener una buena acogida para mi compañero, que es una persona mayor, muy buen trabajador, muy buen trato con nosotros. Y las dificultades de nuestro colega son complicadas, porque nosotros lo vivimos diariamente con él. En calma en el tema es medio complicado, porque lo pueden estar escuchando otras personas, parientes, entonces es complicado el tema. Ir más en profundo no se puede, es delicado. Dificultad es bastante grande con el señor Catalán. Yo espero que tengan una acogida ustedes. Estamos hablando de una persona que viene del POC, o sea, de ese tiempo viene, es un trabajador muchos años, nunca ha fallado a la pega, o sea, es un roble, pero ya la edad y dificultades de enfermedad están llevando a que nosotros pidamos que se desvincule y con que se vaya con platita en el bolsillo, pues. O sea, como todo trabajador queremos, le hemos entregado tanto a la comunidad como trabajador, que merecemos un respeto, no sé, a la antigüedad, a la labor que hemos realizado. Soy un vocero de nuestros compañeros, no me siento como dirigente, soy un vocero. Yo hablo lo que ellos quieren decir y espero que ustedes tener una buena acogida de ustedes para nuestro colega don Sergio Catalán, que nosotros lo queremos mucho allá, nuestro compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, también representante de la Asociación de Trabajadores del Cementerio, por estar presente también. Y no sé si hay algo que complementar, directora. Sí, por favor. Gracias, don Domingo. Don Domingo es el actual presidente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Cementerio. Claramente la situación que usted plantea, desde que asume también Fernando y Cecilia liderando el equipo de cementerio, lo vislumbraron de una vez llegados, porque efectivamente don Sergio es una persona de muy avanzada edad y que sin embargo intenta de todas formas hacer su trabajo, pero creemos que es tiempo que también descanse. Si bien es cierto, son 520 UF, creo que igual sería necesario mirar esa posibilidad de, no sé si en minuto hoy día de aprobar, de pronto hay que ponerlo en tabla en la siguiente ocasión, pero que queden los antecedentes para que lo podamos evaluar. Como le digo, es un trabajador que llevaba una vida en el cementerio, entonces más que nada eso me permitiría complementar. Gracias, directora. No sé si hay alguna duda, concejales. La idea también, entiendo que esta ordenanza se mandó a ustedes para que pudieran darle lectura y eventualmente, o si es necesario verlo en alguna comisión jurídica o bien también lo podemos plantear en una tabla del próximo consejo para poder avanzar también en esta materia, en esta solicitud. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Luis. Básicamente lo que nosotros queríamos poner como dirección jurídica es poner en conocimiento a usted, alcaldesa, y al honorable consejo de la situación que está viviendo este caballero. Nosotros habíamos tratado de pasarlo hartas veces, pero ahora creíamos que teníamos todos los antecedentes necesarios respecto a los cálculos hechos de remuneraciones y en ese sentido a él le falta solamente un requisito y la verdad es que sería bueno poder revisar esto en un consejo posterior, ya posiblemente para poder someterlo a algún tipo de votación. No hacerlo unilateralmente, porque entendemos que aquí podemos colaborar todos los actores de esta entidad edilicia. Así que, por eso.
Muchas gracias, Luis. Concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. Bueno, lo que hemos conversado, que conocemos ya el trabajo, la función de la gente del cementerio, haciendo recuerdos también de aquellos años difíciles del PEN y el POP, ¿cierto? Que mucha gente entró también a trabajar en el municipio. Yo creo que esto también deja un precedente de que se puede humanizar en este tema mientras no se incurre en nada ilegal. Yo creo que si lo presenta jurídico, uno entiende que estaríamos en lo legal. Y qué bueno que se hagan estas consideraciones, porque como lo hemos dicho en su minuto, el municipio, ni toda la rama del municipio está en una empresa privada, ¿cierto? Aquí claramente nos importan las personas, y si como concejales podemos ayudar en que dentro de la ley dar esta facilidad a un trabajador que ha entregado harto por nuestra comuna, y más como lo representa el dirigente, la cercanía, el buen trato, la calidad de ser humano, ¿eh? Buena persona. Yo creo que hay que dar el paso, como le digo, alcaldesa, si la ley lo, y nosotros claramente en lo particular, que cuente con mi respaldo. Eso. Gracias, concejal. Concejal Martínez. Gracias. Saludar a don Domingo. Lo conozco, sé del trabajo, especialmente los trabajadores de patio del cementerio, que son bastante sacrificados, todos lo sabemos. En especial del trabajador al cual nos ha hecho mención. Para no darle más vueltas, yo no sé si están los antecedentes disponibles como para que pudiésemos quizá proponer votarlo, si no es en esta misma ocasión, en el consejo más próximo. Pero si los antecedentes están y si los concejales estamos de acuerdo, obviamente, ¿por qué no? Yo creo que la situación lo amerita. Sobre todo considerando que se trata de un trabajador de un servicio traspasado, como el cementerio, que se rigen por el Código del Trabajo, y por lo tanto, en tal sentido, no hay inconveniente en que el municipio pudiese directamente acordar un finiquito con el trabajador. Y lo digo así de claro porque evidentemente hay muchos trabajadores que quisieran lo mismo, que para qué decir muchos plantas o muchos contratas que llevan muchos años o honorarios, qué sé yo, donde la situación es distinta. En el cementerio sí es posible. Si el trabajador, por cierto, está de acuerdo, me imagino que usted viene totalmente mandatado por él y por la organización que representa, y siendo así, y si están los antecedentes precisos y concretos, está el financiamiento también para poder acordar ese finiquito, a lo menos yo soy de la idea de que se pudiese votar desde ya. Gracias, concejal. Le íbamos a proponer votarlo en consejo extraordinario que debiéramos tener pronto para ver entonces la conciliación de Aguilar, la validación del Pladeco y este punto. Entonces, así también da tiempo de poder revisar el informe que emitió jurídico y que podamos también ponerlo en tabla para que pase a votación. ¿Les parece que lo veamos en consejo extraordinario? Súper. Lo tomamos entonces. Y le agradecemos también al equipo jurídico que ha estado llevando y revisando también jurídicamente este caso, y también a toda la asociación por representar también a don Sergio. Muchas gracias. Sí. Ya. Entonces, ¿queda para la reunión extraordinaria? Pasamos al punto 2, don Hernán Meneses. Quiere agradecer, señor Meneses. Alcaldesa, buenas tardes. Señores concejales, vecinos, buenas tardes. Yo en el mes de diciembre vine a solicitar la ampliación del recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. Yo soy de Santa Filomena, Comunidad Sur. La verdad que estamos muy contentos por la gestión suya, alcaldesa, por la gestión del director de la DGA, don Carlos Núñez, por la gestión de don Florencio Valdovinos y la delegación municipal. Siempre nosotros como vecinos venimos acá al municipio a criticar, a pedir, nunca agradecer.
Yo en este caso vengo a dar los agradecimientos porque yo personalmente como vecino vine a solicitar la ampliación de este recorrido. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, nos sentimos como un niño comiéndonos un caramelo. Pasa el camión recolector de basura por nuestros callejones, le tomamos foto. Inclusive ayer hicimos el comentario que pasó un nuevo camión, no el antiguo que ha estado pasando. Así que por eso he querido venir personalmente a agradecerle a la municipalidad por este gesto tan humanitario que nosotros como vecinos lo necesitamos. Además, felicitar al municipio por la gestión que hicieron del container que recicla el contenedor municipal que recicla los residuos, el reciclaje móvil que le llaman. Nosotros en nuestra comunidad de Santa Filomena lo encontramos pero una excelente iniciativa, excelente. Yo estuve observando cómo la gente iba a dejar los desechos como vidrio, como plástico, como pilas. La verdad que me gustaría que eso fuera un poquito más seguido, porque la disminución del residuo domiciliario, me imagino yo, disminuye. Así que en esta oportunidad yo no vine a criticar, sino que agradecer a usted, alcaldesa, al director de la DGA, a todos los concejales, porque la verdad que nos sentimos respaldados por el municipio. Así que eso quería expresarle yo a toda la gente que está acá, directores, a usted, alcaldesa, porque la verdad que estamos muy contentos, así que muchas gracias. Eso es, alcaldesa. Muchas gracias, vecino, también por quedarse en todo el consejo para dar los agradecimientos, que creo más que recibirlo en este consejo. Es bueno también que el equipo municipal, la funcionaria y funcionarios puedan recibir también ese agradecimiento que de alguna forma también completa un trabajo colectivo al interior del municipio. Solo para hacer también una apreciación sobre el punto limpio móvil, que acompaña el trabajo que se está haciendo de educación ambiental. Entonces, lo ve una semana solamente porque después va a otra localidad una semana y así se va completando también una ruta que justamente busca eso, que es reducir los residuos domiciliarios, que hoy día, o sea, si hacemos el análisis de los residuos orgánicos que pueden ser compostados, son el 50%, por ende, todo lo que puede reciclarse estaría dentro del 40%. Y eso finalmente es un tremendo beneficio para el medio ambiente, así que gracias también por sus comentarios, por transmitirnos lo que está hoy día recibiendo la comunidad, y esperamos que eso también se siga replicando como gestión, que es lo que importa también y es nuestra responsabilidad, así que no es ningún favor, sino que es nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿No tenemos más, concejal Domínguez? Sí, una cosa, alcaldesa, última cosa, que me llegaron unos WhatsApp aquí solicitándome el apoyo del municipio a don Francisco Muñoz, un deportista del Boyenar, que está solicitando apoyo por redes sociales y necesita el apoyo para ir a un campeonato, entiendo, Argentina, y posteriormente va a Brasil, porque tiene que clasificar. Es todo un trabajo, así que si el equipo de deporte, a través de la delegación, quizás se podría juntar con la familia, el AZ Taekwondo, y bueno, como muchos jóvenes deportistas no tienen todos los recursos para participar, y si el municipio lo pudiese apoyar a Francisco Muñoz, le agradecería, alcaldesa. Eso. Muchas gracias. Gracias, concejal. Está también presente el encargado de la oficina de deportes, Francisco Muñoz, así que demasiado ahí el tocayo, para que pueda tomar este caso también. Bueno, han llegado varios deportistas que están en procesos de competencia, y ahí el equipo de deportes se ha portado un 7, tanto desde el contacto, el acercamiento, tramitar en algunos casos los premios, el traslado, así que ahí lo va a canalizar el equipo de deportes que está presente. Y antes de terminar, quiero reiterar
que bueno, la semana pasada se realizó un proceso de validación del PLADECO, como entonces para poder concretar también este proceso, que es importante, concejales, que puedan estar la totalidad del Consejo Municipal, sugerir que realicemos un Consejo Extraordinario, en lo posible, si no es esta semana, la próxima semana, pero que nos permita no solo validar este proceso, que ha sido y ha contado con una alta participación de la comunidad en distintas materias, sino que también podamos abordar los dos puntos que quedaron pendientes de este Consejo. ¿Ya? Así que ahí, para que podamos contar con la disposición de ustedes y de su tiempo, y así coordinar este Consejo Extraordinario, que tal vez, y como el reglamento así lo estipula, tal vez puede ser también virtual para no afectar la logística, así que, y eso eventualmente puede dar mayor flexibilidad a los horarios, ¿ya? Así que ahí vamos a organizar ese Consejo Extraordinario. Eso. Muchas gracias, concejales, a todo el equipo y a las comunidades que estuvieron presenciando este consejo. Muchas gracias.